persona tiene anemia, tomen esta bendita combinación. Va a ser jugo de naranja o mandarina. Le vamos a agregar una cucharada de algo espirulina, que de hecho la que manejamos es buenísima. Yo en lo personal me la tomo y se siente la diferencia. ¿Por qué? Porque es un tipo de alga que la traemos de un lugar especial donde no trae metales pesados, porque ya pasa por un proceso de investigación. Porque sí, a veces nos encontramos hasta el medio naturista, de repente tema de calidad. Pero sí, siempre, siempre enfóquense en una buena calidad. Bueno, tenemos jugo de naranja, le vamos a agregar alga espirulina, le voy a poner piña. La combinación de la piña con el alga espirulina es fascinante, porque tiene la piña muchas enzimas que aceleran muchos procesos metabólicos, muchas vitaminas, muchos minerales. Alga espirulina, piña, 4 guayabas. El perejil también es muy rico en vitamina C. Y le vamos a agregar, si es mucho para vías respiratorias, 1 centímetro de jengibre. Si la persona tiene aparte diabetes, agréguele también unos 2 joconoscles. Digo, ya haciendo combinaciones en cuestión de jugoterapia más especializado, pero también lo pueden tomar. Y, o si no, también a los niños les agregamos, en lugar de jengibre, les agregamos mango. El mango a los niños les encanta, a los adultos nos encanta. El mango de verdad que es una delicia en todas las etapas. Entonces, hay que aprovecharlo, también rico en vitamina C y fortalece vías respiratorias. Tenemos ya para tema de vías respiratorias y también tema digestivo. Si queremos fortalecer nuestro sistema digestivo a través de la vitamina C, vamos a tomar este jugo. Va a ser, vamos a licuar en agua, le voy a agregar papaya. Le voy a agregar también un poco de mango, si se lleva la papaya con el mango. Le voy a agregar 2 cucharadas de chía y le voy a agregar también 2 cucharadas de amaranto. Siempre ponemos el amaranto en la noche, quienes ya están en tratamiento, porque es muy rico en triptófano. Y lo que hemos mencionado, que el triptófano alimenta mucho a la serotonina, que la serotonina es la hormona del bienestar, de la felicidad, del estar a gusto, de la energía, de la vitalidad. Entonces, mucho amaranto hay que comer. Y bueno, pues estas recomendaciones se las hacemos con muchísimo gusto. Tómense también el escorpionazo y bueno, principalmente esto. También voy a mencionar otro remedio donde vamos a agregar la cúrcuma. Tenemos jugo de naranja o mandarina, le voy a agregar piña, le voy a agregar mango y le voy a agregar alga espirulina. Esta combinación es una bendición. Esta combinación es una bendición. Ayuda a articulaciones, vías respiratorias, es un potente antioxidante que en conjunto está potente. Y si ya le queremos agregar, por ejemplo, algo más fuertecito, le podemos agregar un puñado de germinados, que sabemos que los germinados es una bendición. Por estudien, vean qué funciones y qué nutrientes tienen los germinados. Y si lo combinamos con este jugo, se hace un jugo potente, antitumoral, anticancerígeno, ¿sale? Otro jugo antitumoral, anticancerígeno, vamos a licuar la uva, le vamos a agregar a esto 2 cucharadas de linaza, le voy a agregar 2 joconoscles y le voy a poner 1 cucharada de lo que es cúrcuma. Hago esta combinación y de hecho le puedo poner un poquito de germinado. Los germinados, de verdad, consúmelo toda la vida. Toda la vida es una bendición. Son como, yo les digo, son como bebecitos y por dentro nos renuevan la vida. Así es que, bueno, pues aquí esta información. Y sobre todo, hay muchas preguntas que nos, bueno, gracias por todos los corazoncitos que nos mandan, las felicitaciones. Y hay muchas personas que también consultamos vía telefónica. Ayer precisamente estaba consultando a un señor que tiene cirrosis, ya prácticamente, pues ya sabe, que ya está muy grave, que se va a poner peor, que 20,000 cosas. Yo siempre les digo, si para otros es el final, para ti es el principio. Acuérdate, tú puedes empezar a crear y siempre, siempre, siempre de la mano de Dios, porque no hay otra. Y yo lo he visto. Hay una frase que, como decía la frase, pero bueno, decía, todos mis planes, a lo mejor con otras palabras, todos mis planes
con Dios tienen una, o sea, realmente se vuelven un éxito. Y mis planes sin Dios tienen un alto grado de fracaso. Si tú metes a Dios en tus planes. Ándale, si tú metes a Dios en tus planes, vas a vivir en abundancia. Y no hablo solamente económicamente, hablo en todos los aspectos. Una abundancia de salud, una abundancia de poder ver, una abundancia de poder sentir, una abundancia de poder vivir, una abundancia de no estar en una situación realmente grave, cuando podemos estar mejor, ¿sale? Luego aquí nos dice, gracias por compartir, feliz y bendecida tarde para todos, amén. Es algo bonito que siempre mandemos, por supuesto lo hace Dios, bendiciones, porque todo lo que das se regresa. Gabriela Sánchez, hola doctora, ¿qué me recomienda para el herpes? Lo que es las hierbas suecas. Y gracias por su información, temas de asma. Tome el jugo que le mencioné, jugo de naranja o mandarina, le va a agregar piña, le va a agregar 4 guayabas, le va a agregar perejil y 1 centímetro de jengibre. Y para potencializarlo, 1 cucharada de lo que es la cúrcuma. De hecho, contamos con un paquete también para vías respiratorias. Tenemos paquetes para todo, ¿eh? Para vías respiratorias tenemos paquete para hígado que desintoxica ya con todos los ingredientes que tiene, el té, el tónico, los goteros, los extractos herbolarios. Ya es un completo paquete para hígado. Y también, pero bueno, atendemos todo tipo de enfermedades, porque a veces, también aquí nos preguntaban sobre tumores, que si también atendemos, sí, de hecho, sí, de tumores también, pero también un caso maravilloso. Bueno, de tumores, apenas el sábado fue nuestra paciente Patricia, que acuérdense, ese paciente buenísimo. Ella tenía un tumor, esto es real, están en Facebook, para que vean el testimonio. Patricia Vargas, y ella presentaba un tumor cancerígeno en riñón con metástasis. Y el resultado es que hicimos tratamiento, mandaron a hacer después sus médicos especialistas, porque lo ven, la ven varios, y el resultado fue que el tumor se hizo más pequeño y dice el estudio, sin metástasis, eso es maravilloso.